¿Es demócrata o es republicano? Para nadie es un secreto el sentimiento que le despierta la bandera estadounidense a Javier Milei. Estuvo hace unos días, precisamente, en la tierra del tío Sam, dando una conferencia, un discurso, por cierto, organizado por los conservadores estadounidenses. Algo curioso es que apenas inició la exposición de Javier Milei, bueno, apenas un tercio de los asistentes se quedaron a escucharlo, pero son detalles, le puede pasar a cualquiera, ¿no? Sobre todo si te ponen para cerrar el evento, que fue lo que pasó, pues, ¿no? Salió a hablar el señor Donald Trump, Javier Milei hizo el cierre y la gente ya estaba yéndose a su casa, ¿no? A dormir, era un poco tarde, en fin. Sin embargo, volvemos a la pregunta inicial. Javier Milei, quien básicamente se siente muy gringo en estos últimos días, se está planteando la interrogante, el debate interno, si es demócrata o estadounidense, o perdón, o republicano, porque hace apenas unos días recibió a Anthony Blinken, salieron a hablar, ¿no? De una manera muy efusiva, pareció un meeting, pero estuvo en una reunión de republicanos. Lo vio a Donald Trump y por poco se avienta sus rodillas, ¿no? Es que fue patético. Los que vieron el video no me dejarán mentir. De hecho, tenemos un video a propósito de eso que lo vamos a dejar en la descripción también para que usted lo pueda ver, porque han sido detalles muy risibles. Para conversar sobre esto, sobre estos temas, estos detalles, se encuentra un invitado de lujo. Estamos hablando de Ezequiel Bistoletti. Creo yo, sobran las presentaciones para hablar de Ezequiel, un viejo conocido de la casa, un amigo ya de nuestro canal de prensa alternativa. ¿Quién nos va a dar una mirada? ¿Qué es lo que está pasando entre Javier Milei y Estados Unidos? ¿Qué es lo que ocurre con este debate entre Milei y su fijación por el trumpismo? Pero por otro lado, está muy cercano también a los demócratas que ahora mismo tienen la sartén por el mango, ¿no? Recordemos que Joe Biden sigue siendo presidente, aunque no parezca, ¿no? Uno ve a Biden y se pregunta si en verdad es el presidente de los Estados Unidos. Ezequiel, te agradezco por tu presencia, como siempre. Yo soy un privilegiado de poder conversar contigo. Él, como ustedes ya lo saben, tiene un canal también de YouTube de Demoliendo Mitos de la Política y también tiene un canal alterno que ya nos va a contar sobre ello precisamente. Yo los voy a invitar seguramente en el cierre de esta conversación para que puedan visitarlo. Ezequiel, ¿qué te deja esta semana tan convulsa entre Milei y por un lado los demócratas, por el otro los republicanos? ¿Qué rayos pasa por la cabeza de Milei? ¿Cómo estás, Ezequiel? Hola Enzo, ¿qué tal? Un placer acompañarlos por acá. Distintas reflexiones respecto al viaje de Milei a los Estados Unidos y su participación en el CPAC, como llaman ellos, a la Conferencia Política de Acción Conservadora, un encuentro de los políticos conservadores organizado desde la época de Reagan. En el cual desde hace algún tiempo ya Donald Trump aparece como el protagonista indiscutible y en el cual básicamente presenta o catapulta su candidatura a la presidencia. Bueno, la primera impresión en sintonía con tu análisis, Enzo, ¿cuánta obsecuencia? ¿Cuánto seguidismo, cuánta obsecuencia, cuánto cipayaje, cuánta subordinación, sin el más mínimo, sin la más mínima retribución, ¿sí? Los países deben determinar sus posicionamientos respecto a partir de sus propios intereses, ¿sí? Y si efectivamente en algún caso un posicionamiento de Argentina cerca de Estados Unidos genera beneficios, bueno, bienvenido a ese posicionamiento, pero la obsecuencia absoluta, el cipayaje, esta subordinación, sin el más mínimo beneficio, solamente por el amor a, bueno, ya carezco de adjetivos dentro de lo decible en un ámbito como este, ¿no? Esta devoción por la subordinación sin nada a cambio y en muchos casos
en abierta contradicción con los intereses de la Argentina, verdaderamente genera vergüenza ajena. Ejemplo de esto, bueno, el posicionamiento de Milei respecto al conflicto en Gaza, respecto a la guerra en Ucrania. Uno puede presentar distintas posturas, pero si un país como la Argentina y su presidente como representación del gobierno de la Argentina va a determinar un posicionamiento respecto a favor o en contra de una de las partes, bueno, debe recordar siempre las consecuencias de ese posicionamiento y cuáles las ventajas y las desventajas. Establecer una política de subordinación a Estados Unidos porque sí, porque te llama el amor a la banderita estadounidense, nada más, aún si eso genera, puede generar problemas en la política exterior para la Argentina. Bueno, representa un sinsentido, lo mismo que en su momento con Israel, el posicionamiento a favor de Israel en contra de Palestina, lo cual ya generó el riesgo de un atentado de Hamas en la Argentina, en un país con atentados vividos en contra de, recordemos, la Embajada de Israel y la Mutual Judía AMIA en los años 90. Bueno, eso en primer lugar, este cipayaje, por el amor al cipayaje, nada más que eso, ¿sí? Por el amor a la obsecuencia. Lamentable y perjudicial para la Argentina. En segundo lugar, y quizás esto más preocupante aún, en segundo lugar presenciamos un desconcierto, un desconocimiento, una incapacidad manifiesta para realizar la política exterior de la Argentina. Bueno, en realidad para realizar la política de la Argentina en términos generales, porque en todos los otros años también aparece zozobrando, genera la destrucción de todo sin la construcción de nada. Pero en el ámbito de la política exterior aparecen tan estúpidamente ingenuos que incluso colisionan con su propia mirada del mundo y su subordinación automática a los Estados Unidos. ¿Por qué esta reflexión? Bueno, porque días atrás Argentina recepcionó al secretario de Estado, Anthony Blinken, de los Estados Unidos, y una vez más, tanto el presidente Milei como la canciller Diana Mondino protagonizaron escenas de subordinación absoluta, gestos de obsecuencia, gestos de sumisión totales y absolutos, aparentemente en la búsqueda de establecer una buena relación con el gobierno actual, el gobierno comandado por el presidente Biden, ¿sí?, y el gobierno del secretario de Estado Blinken, con el objetivo de que Estados Unidos genere en el Fondo Monetario Internacional un posicionamiento, o que Estados Unidos básicamente comisione al Fondo Monetario Internacional para que el Fondo Monetario Internacional ayude a la Argentina en su deplorable situación de deuda producto de la decisión del gobierno de Mauricio Macri de comenzar un endeudamiento completamente alocado e innecesario en dólares con el Fondo Monetario Internacional y, naturalmente, después la aceptación de esa política por parte del gobierno de Alberto Fernández. Entonces, aparentemente, la política de Argentina respecto a Estados Unidos respondía a esa línea, ¿sí? Para mí, esa política representa un error porque el Fondo Monetario Internacional no desembolsa, no establece condiciones para desembolsar créditos, sino que por el contrario, desembolsa créditos para establecer condiciones. Nunca la ayuda de Estados Unidos como director del Fondo Monetario Internacional nunca representa una ayuda verdadera, sino que la ayuda connota la subordinación a su política. Es el objetivo del Fondo Monetario Internacional, la subordinación de los países del mundo a través de la deuda a la política de Estados Unidos. Entonces, cualquier forma de acercamiento a Estados Unidos para una política más benigna del Fondo Monetario Internacional genera precisamente lo contrario, más endeudamiento y más
condicionamientos en otros ámbitos de la vida pública, no solamente en la economía, sino en todos los ámbitos de la vida política. Pero bueno, más allá de mi posicionamiento respecto a la relación de Argentina con el Fondo Monetario Internacional o la relación de cualquier país latinoamericano con el Fondo Monetario Internacional, eso por lo menos aparecía como la línea asumida por el gobierno de Javier Milei y la canciller Diana Mondino en la visita de Blinken a Argentina. Ahora, pocos días después, este idiota útil llamado Javier Milei abandona por completo esa política y participa en el CPAC, en esta conferencia de los conservadores, como orador invitado a una actividad proselitista de Donald Trump, enemigo acérrimo de Joe Biden, el presidente actual, en la disputa por las próximas elecciones en Estados Unidos para el gobierno del año próximo, ¿sí? Elecciones a final de año para el gobierno del año próximo. Con lo cual, todo lo supuestamente hecho para un acercamiento con los demócratas, con el supuesto objetivo de un tratamiento preferencial en el Fondo Monetario Internacional, de repente aparece torpedeado, aparece colapsado, derrumbado por completo por la decisión de Javier Milei de participar en ese foro, sencillamente por cholulaje, como lo llamamos en Argentina, por su afición a las cámaras y la cercanía durante 2 minutos a Donald Trump. Con lo cual, las propias líneas políticas de política exterior definidas por Milei colisionan entre sí, aparecen abiertamente en contradicción. Y todo por querer aparecer 5 minutos ahí, en una exposición, una vez más, lamentable, lamentable, una demostración de su capacidad intelectual y académica verdaderamente paupérrimas, sencillamente concatenó una vez más estos eslóganes sin el más mínimo fundamento de ningún tipo, esto de cuidado con la llegada del comunismo, el fin del socialismo, del marxismo, retrasan 40 años el comunismo en el sentido de los regímenes soviéticos, desapareció en 1989, después atacan con esta pavada de el marxismo cultural, bueno, y realizan referencias a autores como Gramsci sin la más mínima lectura de nada, sin comprensión de nada, eslóganes para TikTok, básicamente, frente a un auditorio de 50 personas, 100 personas, y con la destrucción de la propia línea política aparentemente esbozada en la reunión con Blinken antes de eso. Además de todo esto, aparece tan perdido Milei en términos políticos y de política internacional que detrás del escenario, como eslogan de la actividad esta del CPAC, de esta conferencia de los conservadores, aparecía como leyenda, como en un cartel gigante, este es el fin del globalismo. Cuando precisamente Milei representa uno de los defensores más acérrimos del globalismo en el sentido de el libre comercio, la globalización neoliberal, la retracción del Estado frente al mercado, Trump puede aparecer ideológicamente cerca respecto a cuestiones como el aborto, cuestiones ligadas a la agenda cultural de la nueva extrema derecha, o si la quieren llamar de la derecha, soberanista, como la llaman ahora, bueno, en cuestiones ligadas a los derechos de las personas LGBTI, a los derechos, a la cuestión del aborto, las cuestiones ligadas al racismo, las cuestiones ligadas a la criminalidad y la mano dura, en ese ámbito pueden aparecer algunas coincidencias entre
Trump y Milei. Pero en todo lo demás, Milei representa exactamente lo opuesto a lo promovido, a lo impulsado por Trump. Exactamente lo opuesto. Uno, un neoliberal extremo en este autodenominado y completamente gracioso, trágico, orden del anarcocapitalismo, una cavada completa y absoluta, creada por unos pseudointelectuales estadounidenses con un vuelo intelectual menor al de una luciérnaga, verdaderamente algo paupérrimo, la idea de un capitalismo sin Estado, cuando el propio Estado representa una condición esencial para el capitalismo, porque si desaparece el Estado, desaparece la propiedad privada, además establecen un vínculo, además presentan al Estado como una cuestión ligada al capitalismo en sí, cuando el Estado representa una entidad creada mucho antes del capitalismo y existente en distintas sociedades a lo largo de la historia con distintos órdenes económicos. Bueno, una pobreza intelectual y académica total y absoluta. Pero bueno, él preconiza esas ideas. Él aparece convencido de eso. En eso él es intelectualmente honesto. Regurgita sin la más mínima comprensión estupideces dichas por pseudointelectuales y reproducidas en YouTube hasta el hartazgo. Nada más que eso. Pero aún así, esas estupideces colisionan abiertamente con las posiciones de Trump. Trump presenta para Estados Unidos un proyecto político y económico ligado a el proteccionismo, ligado a la reindustrialización, ligado a la, al resurgimiento del Estado como director de las directrices económicas de la economía estadounidense, contrario, por ejemplo, a el relacionamiento económico con China y con otras potencias del mundo en el marco del libre comercio y de la multipolaridad. Bueno, ni siquiera eso, así de perdido aparece Javier Milei. Y como tercera reflexión, y me acometen las pasiones, porque presencio lamentablemente un deterioro en mi querida, en mi patria, en la Argentina, en mi patria chica, la patria grande, América Latina, todos hermanos en ese sentido, pero en mi patria chica, mi pago chico en la Argentina, presencio un deterioro de la situación socioeconómica como producto de las estupideces de este llevadas a cabo por este personaje, que bueno, me acomete un poco la pasión por el desasosiego generado por este individuo. En última instancia, un tercer punto ligado a al propio Milei y a su posicionamiento como presidente. Ya no su incapacidad manifiesta, sino su rol como presidente. Aun si no pudiera intelectual y políticamente realizar la función de presidente, y evidentemente no puede, por lo menos él debería realizar una asunción de que él representa al presidente de la Argentina. ¿Sí? Y por eso no puede aparecer destinado todo el día a realizar tweets en Twitter o en X, o a generar, a responder con likes en TikTok o en Instagram, todo el día con esto. O en realizar viajes a Estados Unidos para participar en la interna política estadounidense, sin ninguna relación con los terribles problemas de la Argentina, ya terribles antes y muy empeorados por él, naturalmente, y aparecer feliz como un como exitoso, exultante, porque pudo generar un video de 10 segundos con un abrazo, o de 5 segundos con un abrazo con Donald Trump. Esa es la acción de un tuitero adolescente, no de un presidente de un país, independientemente de su línea política, ¿sí?
Amén de esto, una vez más, acometió contra el presidente Petro, insultándolo nuevamente. Recordemos aquellas palabras de comunista asesino. Ahora lo llamó, no recuerdo también qué otra barbaridad. Lo llamó plaga para los colombianos, imagínate. Exactamente. Uno puede aparecer ideológicamente en un lugar o en otro, pero un presidente debe aparecer en el lugar de presidente, debe realizar sus acciones considerando el interés del país y las consecuencias, y no puede generar enfrentamientos diplomáticos con otros países sencillamente porque eso en ese momento representaba la mejor opción para generar un tuit gracioso, ¿sí? Entonces, acá una tercera cuestión, la cuestión de que este muchacho no está consciente de que por un error, por circunstancias históricas, él representa un error de la historia, así de sencillo. Por casualidad y por los errores cometidos por los gobiernos anteriores, eso debemos recordarlo, tanto el de Macri como el de Alberto Fernández, sin lugar a dudas, pero por esa circunstancia él aparece ahí, pero él ni siquiera está consciente, ¿sí? Aparece un adolescente tiktokero como presidente de la Argentina. Y la Argentina, con todas sus cosas, representa un gran país, con un gran pueblo, con gente muy valiosa, para nada merecedora de este esperpento en el gobierno nacional. Bueno, Ucrania tiene un ex comediante siendo presidente, y Argentina tiene un influencer. O sea, entiendo tu punto, Ezequiel. Ya está, va a parecer gracioso, pero que, digamos, dedica tiempo hasta peleas mediáticas con el Ali Espósito, ¿no? O sea, hasta este nivel hemos llegado a vincular la imagen de un mandatario, tiene la banda presidencial, y dedica horas de su día a enfrentarse a personajes del arte, si se quiere, de la farándula, dependiendo cómo usted lo quiera catalogar, ¿no? Pero es llamativo este Ezequiel, porque efectivamente la posición de Milei, al ser tan pro-estadounidense, no debería sorprender si, por ejemplo, vimos hasta hace poco en sus redes sociales una imagen muy polémica, ¿no? En su cuenta de Instagram, coloca al águila estadounidense por encima de la bandera argentina. ¿Qué pasa? ¿Que Javier Milei de repente no se siente argentino, al fin y al cabo? ¿Es esa la mirada que uno puede detectar en este personaje? O sea, yo me detengo a escuchar lo que dice Ezequiel y quiero hacer acá una comparación, las comparaciones son odiosas. Nayib Bukele, por ejemplo, ¿no? Seguramente una gran parte del público, una pequeña parte, eso usted lo decidirá, está a favor o en contra de las políticas de Bukele, es debatible si se quiere, pero Nayib Bukele, dentro de todo, que fue invitado a esta conferencia, ¿no? De la CEPAC, habló sobre El Salvador, habló de su país y de las cosas que se estaban generando. En todo momento uno escuchaba a un presidente que era salvadoreño. Por más que Nayib Bukele hablaba en inglés, obviamente maneja el idioma inglés, a diferencia de Milei, que es tan pro-estadounidense, pero no habla absolutamente nada, y cada frase de Milei iba con una traducción, ¿no? Perdiendo el timing, perdiendo el ritmo. Pero hasta en este caso, quiero que se entienda este punto, Nayib Bukele va a Estados Unidos y no va para, digamos, cantar el himno de los Estados Unidos, ponerse la bandera de Estados Unidos en la espalda, ¿no? Nayib Bukele va a hablar de la realidad de El Salvador y cómo es que muchas cosas que sucedieron en Estados Unidos terminaron afectando a su país. Habló incluso de Bill Clinton, ¿no? Hasta se atrevió a cuestionar al mandatario Joe Biden, incluso habló también de George Soros, un húngaro estadounidense, ONGero, que ya todos lo conocemos. Pero en todo momento uno escuchaba al presidente de su país. En el caso de Javier Milei parecía que era un monólogo más vinculado a una presentación de una serie autobiográfica en Netflix. O sea, escuchamos hablar a Milei de cómo es que había llegado al poder, de cómo es que él había convertido a las ovejas en leones, que ese es su eslogan favorito. Y coincido en este punto, Ezequiel, uno escuchaba a Milei hablando de sí mismo, con el narcisismo que lo caracteriza, pero uno no escuchaba a un presidente de Argentina, una nación tan grande. Yo imagino, Ezequiel, que esto
si a mí me indigna, en tu caso como argentino, esto debe tocar fibras sensibles. Sí, por un lado genera mucho enojo, pero por otro lado genera mucha tristeza, Enzo, porque todos, yo afortunadamente aparezco en una situación relativamente privilegiada, más allá de las dificultades económicas propias de la vida de cualquier trabajador en estos medios, pero mucha gente a mi alrededor y en la Argentina, en todos lados, nadie aparece exento del empeoramiento de la situación de mucha gente en situaciones muy difíciles económicamente, ya con dificultades para el acceso a los bienes más básicos, ¿sí? En el sentido ese de que uno acá pudiendo el acceso a la comida y a un techo, ya parece como un privilegiado respecto a un montón de gente sufriendo por las políticas de este impresentable. Entonces, genera mucha bronca, pero genera mucha tristeza, porque el pueblo argentino aparece, representa un pueblo muy merecedor de mucho más que esto, sin lugar a dudas. Efectivamente, acompaño tu posición respecto a lo de Bukele. Él presentaba una postura en este lugar, en representación del Ecuador desde su visión de los intereses del Ecuador. Y, perdón, del Ecuador, del Salvador, mil disculpas. No. Pero para Bukele, la relación con Estados Unidos como salvadoreño representa una parte vital para ese país hermano, debido a la enorme cantidad de salvadoreños en los Estados Unidos. Si no recuerdo mal, las remisas de los salvadoreños en los Estados Unidos enviados al Salvador representan la principal fuente de ingresos del país, nada más y nada menos que eso. No ya de divisas, de ingresos, la principal actividad económica, además de toda la cuestión ligada al combate de las maras y de las mafias con presencia en El Salvador, pero también en Estados Unidos. Bueno, esto desde el punto de vista de Bukele aparecía dentro de la lógica del presidente de El Salvador, ¿sí? En el caso de Milei, no presenciamos esto, la existencia de un presidente influencer mientras genera en Argentina una situación cada vez más desesperante. Sobre esto, Enzo, también deberíamos remachar un hecho bastante significativo, el creciente rechazo entre los grupos empresarios, entre las clases dominantes argentinas, los grupos de grandes empresarios, hasta hace algún tiempo fervientemente encolumnados detrás de Milei. Bueno, ya comenzó en ese grupito, en ese pequeño pero muy influyente grupito, comenzó un cambio de posicionamiento y de ese fervoroso apoyo ya parece un silencio muy cauto, ¿sí? En cualquier momento alguien vociferará, el rey está desnudo, y de repente todo el mundo abandonará a Milei, incluso este grupo de grandes empresarios, y bueno, Milei será recordado como un error en la historia, pero claro, vamos a aparecer en una situación terrible para el país, para el conjunto de los argentinos y las argentinas, claro que muy beneficiosa para ese pequeño grupo de grandes empresarios, una vez más en el marco de esta estrategia de un fusible, ¿sí? De un idiota útil. Bueno, puesto ahí para una destrucción de todo, ¿sí? La destrucción de todos los derechos ganados a lo largo de años por distintos sectores de la sociedad argentina, incluidos muchos empresarios, medianos y pequeños empresarios, incluidos algunos cada vez más grandes empresarios sufriendo por la situación terrible del país también. Pero bueno, una vez hecha la destrucción, entonces sacado este idiota útil, y ahí va a poder comenzar una nueva fase con un nuevo candidato representando los intereses de las clases dominantes. Esa es la movida y ese es el rol de Milei. Y mientras tanto aparece disfrutando como youtuber su estadía en la Casa Rosada. Así es. Una pena, pero como tú mencionas, Ezequiel, pareciese que los tiempos
cada vez están más próximos para ver lo evidente, una caída del Milleyrato, que es lo que pareciese ocurrirá al menos en este 2024. Ezequiel, yo te agradezco por tu tiempo, por habernos brindado esta mirada, porque era importante tocar este asunto, ¿no? La visita de Milei a Estados Unidos y el posicionamiento de esta nación sudamericana sobre el futuro que se le viene. Ezequiel, yo quisiera aprovechar estos minutos, ahora que estamos cerrando la conversación, para que invites al público a visitar un segundo canal. Tú me comentaste de esto, es importante que el público lo sepa, por favor. Sí, efectivamente comenzamos un segundo canal llamado DMP Geopolítica, en el cual generamos básicamente un espacio abierto a las voces críticas en lo relativo a la geopolítica y a la geoeconomía. Básicamente distintos analistas, muchos de ellos participando también en este canal, analistas como Fernando Moragón, Adrián Celaya, Eduardo Bior, Javier Martínez, todos ellos en ese canal realizan sus propios programas y presentan sus perspectivas con una críticas naturalmente de la geopolítica y la geoeconomía, con una libertad editorial total. Ellos determinan absolutamente todos los temas, como los formatos asumidos por sus propios programas, y todo esto en DMP Geopolítica, un canal hermano formado por este grupo de gente la semana pasada. Así que todo el mundo invitado a realizar una visita y a la suscripción a ese canal, DMP Geopolítica. Ya lo saben, amigos, en la descripción de este video seguramente también vamos a encontrar el enlace para que se sume usted a esta nueva familia. Ezequiel, un honor haber conversado contigo. Yo me despido. Invito a nuestro público también, si es que todavía no están suscritos a Prensa Alternativa, suscríbanse, denle me gusta al video, comenten y compartan, que es absolutamente gratis. Hasta luego, señores. Esto fue Prensa Alternativa.